Hola a todos, un cordial saludo. El Contralor General de la República, Carlos Mario Zuluaga, desde el departamento de Caldas, alertó sobre una millonaria deuda que tiene 6 departamentos con la Unidad Nacional de Protección. Esta es la alerta. El presunto daño patrimonial por valor de 6.321 millones de pesos en consecuencia a deudas que desde hace más de 5 años gobernaciones y alcaldías tienen con esta entidad por conceptos de servicios de protección que le han prestado a los dos departamentos. Por su parte, el ente de control volvió a enfatizar sobre la crisis de elefantes blancos y obras inconclusas, pero esta vez desde el departamento de Caldas. 76 proyectos por valor de 556 mil millones de pesos. Efectivamente, esta es una cifra bastante importante porque representa más de medio billón de pesos en proyectos que hoy tienen un riesgo de no ser atendidos oportunamente, que pueden terminar convertidos en un elefante blanco, en una obra inconclusa, en ladrillos, en tubos enterrados, en pistas que no concluidas. La Contraloría General de la República señaló también que ha identificado en el departamento de Caldas 68 procesos de responsabilidad fiscal por un valor superior a los 33 mil millones de pesos que corresponden a varias obras de infraestructura. Desde Bogotá les informó Nicolás Amaya. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.